Gracias por mantener la sintonía, pero sobre todo por interesarse. Gracias por querer amar la verdad de la iglesia y la verdad de la Sagrada Escritura. Habíamos dicho entonces en esta parte práctica antes de la pausa que la Sagrada Escritura tiene estas características. Para yo poder estudiar la Biblia, tengo que saber que es inspirada, que es veraz, que no contiene error, que hay unidad y que contiene la santidad. Ahora, que también tengo que entender que como es un libro que abarca tantas cosas, tantos acontecimientos, tantas realidades, yo debo leerla primero como literatura. ¿Cómo así? Tiene maneras de ser escritas. Si abren su Biblia, por ejemplo en el libro de Isaías, verán que son como si fueran versos de un poema. No llega hasta el final de la página el escrito, sino que son columnas, porque todo esto era cantado, igual pasa con los salmos, son versos. Si ustedes buscan, por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Reyes, verán que es prosa, o sea, escrito narrativo, describiendo situaciones. Sin embargo, en otras ocasiones no es prosa o verso, sino que hay juegos al interior del texto. Cuando digo juego es juego de palabras. Cuando digo juego me refiero a que así como empieza un verso, así termina el segundo verso, versículo. Eh, y así, todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque como literatura tiene formas, tiene técnicas para poder entender el sentido. Miren, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, uno se va dando cuenta. ¿Quiénes son los personajes que dicen que Jesús es el Hijo de Dios? Los primeros personajes en el Evangelio según San Marco que reconocen a Jesús como Hijo de Dios son los demonios. Los segundos personajes son los impíos, los que no creen, que luego se convierten. Luego entonces que los apóstoles, que son los que creen y necesitan entender. Pero ¿quién es el último personaje en entender que Cristo es el Señor? El soldado romano en la cruz. Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Y qué vemos en el Evangelio según San Marcos? Que desde el inframundo los malos, los demonios, pasando aquí en la tierra por los que no creen, por los que no quieren creer, por los que creen y por los que deben creer, Así entonces el Evangelio de Marcos en esas partecitas está diciendo que todo ojo verá al Señor, que todo hombre conocerá que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto que acabo de decir lo dice San Pablo en una carta. En esa carta, en la carta a los filipenses, ustedes pueden empezar a leerla como una carta y de repente cuando empieza ese himno, ven que son versos. Porque era cantado, imagínense un canto. Entonces, tengo que saber que tiene estilos literarios. Yo no puedo leerlo como si fuera cualquier cosa. Y de hecho, hasta en la liturgia se nos enseña que para poder leer en la misa una carta, yo tengo que darle una entonación específica distinta que si fuera un libro histórico, distinto que si fuera, por ejemplo, el cantar de los cantares. Porque no tienen el mismo estilo literario. Tienen descripciones proféticas, tienen oráculos. Oráculos es Dios hablando a través de alguien, que lo que esa persona está diciendo en viva voz es verdaderamente Dios hablando, no una interpretación. Tiene de, eh, escritos apocalípticos, quiere decir, apocalipsis no es fin del mundo. ¿eh? Apocalipsis significa revelación. Ya lo veremos en su debido momento. Por lo tanto, los escritos apocalípticos son escritos reveladores de las cosas de dios y el libro del apocalipsis es el que se llama así pero hay otros libros que son apocalípticos por ejemplo las profecías que están contenidas en Daniel en el libro de Ezequiel también hay asuntos apocalípticos porque van describiendo cosas que no tenemos maneras de saber a menos que dios las revele que él está sentado en un trono que fuego sale de, de todo su ser que hay unos seres alados etcétera ¿Cómo el hombre se imagina eso si Dios no lo da a conocer? Pero también hay que saber que como literatura es antigua, no es de ahora. Un error muy grande es decir, Dios, ese Dios que está en la Biblia no respeta los derechos humanos cuando los derechos humanos tienen 100, 150 años. La Biblia... Es de, en, el libro más antiguo de 1450 años antes de Cristo. O sea, más, hace más de 3.000 años, no me lo comparen con 150 años. Entonces, como literatir, literatura antigua, tiene contenido, realidades, conceptos de antes. Se describen las cosas como antes eran entendidas. Y, por ejemplo, en nuestro país no hay que irse muy lejos. ¿Cómo consideraban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos los asuntos de Semana Santa, por ejemplo? ¿Por qué el Viernes Santo no se podía cortar un árbol? Sin embargo, la iglesia nunca ha dicho eso. La iglesia lo que ha dicho es que no se trabaja, no que el árbol va a sangrar y así otras tantas cosas. Ese concepto que tenían antes, entonces fue luego educado, modificado, pero explicado, no cambiado, sino evangelizado. Y así entonces, imagínense, 1500 años antes de nuestro señor Jesucristo. Esto es una se llama cosmovisión, o sea, una visión de entender lo que rodea al ser humano. También, como literatura, no es solo antigua, sino que también es literatura sagrada. Y como literatura sagrada, describe la historia de la salvación. Si ustedes quieren empezar a juntar las letras para ver qué se forma, como hacen unos programas de televisión por ahí, estarán perdiendo su tiempo. Porque nuestras versiones bíblicas son en español y en un español moderno. Sin embargo, los originales eran griego. Así que yo junto las palabras en español y lo que me puede salir ahí es cualquier cosa que no es revelación. Además, no es así que funciona la palabra de Dios sino que como escritura sagrada describe acontecimientos salvíficos. Y por último, no solamente sagrada, sino religiosa. Es literatura religiosa, porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento un pueblo de Israel, que luego es pueblo judío. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos un pueblo cristiano. Quiere decir entonces que el antiguo no sirve, sí sirve, porque es una preparación para entender el cristianismo y el cristianismo es la plenitud de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como literatura religiosa te deja ver religión, religar, volver a unir, es lo que significa religión, se ve la unión de lo humano y lo divino. Dios siempre saliendo al encuentro del hombre, diríamos el adviento. Y el hombre siempre saliendo al encuentro de Dios. El éxodo. Entonces tiene Dios que sacar a su pueblo de Egipto para poder encontrarse con él. Tiene Dios que salir de su, su trono para poder encontrarse con su pueblo. Antes no era así en la creación. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Por lo tanto, era fácil lo que dice el Génesis, de que a la hora de la brisa Dios caminó en el jardín, porque esa era la presencia de Dios. Sin embargo, al entrar el pecado al mundo, se rompe esta unión y entonces tiene el, el hombre que ser llamado a salir y Dios eh, también a salir para encontrarse. ¿Dónde se encuentran definitivamente? ¿En el desierto, en el Sinaí, con las tablas de la ley? No. ¿Se encuentran eh, con Abraham eh, antes de matar a Isaac? No definitivamente, porque si sí se encuentran ahí, se encuentran en la teofanía de Mambre, se encuentra con Josué, se encuentra con todos los personajes, pero de manera definitiva, plena, total y eterna, el hombre se encuentra definitivamente con Dios en Cristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús es nuestro cielo, el Señor Jesús es nuestra religión diríamos en un sentido más espiritual el Señor Jesús es el que nos abre el camino al cielo pero él es también el camino y él es también las fuerzas para poder llegar allá qué pasa que yo no conocía a Jesús a mí hay que predicármelo y es la iglesia quien predica eso entonces estos libros eh, de la Sagrada Escritura son literatura literatura antigua literatura sagrada y literatura religiosa otra pregunta para tomar en cuenta cuando vayamos a estudiar la Biblia. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando la estudiamos? Pues quiero empezar por los errores para luego entender por qué hay que empezar por dónde se empieza. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando estudiamos la Biblia? Entender la Biblia desde el yo y para mí. Y la Biblia no es yo y para mí, sino que es para la iglesia. Y yo entenderé la Biblia en la medida en que soy de la iglesia. El Señor Jesús no me salva a mí solo, sino que me llama a ser cuerpo suyo. Y fíjense que en el Apocalipsis quien termina desposándose con Cristo es la iglesia, no yo. Yo en la medida en que soy iglesia, pero no yo solo. Otro error es leerla para sentirnos bien, eh, para tener paz, con, eh, como nos dice el mundo. Yo voy a leer la Biblia, tengo muchos problemas y yo voy a leerla para sentir paz. Y resulta que el Señor no, no permitió que la Biblia existiera para que tú sientas paz. Sino, el mismo Señor Jesús dice, la paz que yo doy no es como la que da el mundo. Por lo tanto, tú, la paz que recibes por la lectura de la Sagrada Escritura, no es ausencia de dificultades, sino respuestas a los problemas o dificultades que tienes. Es confiar, es esperar. Por lo tanto, una lectura de la Biblia correcta te invita a ti a cambiar. No a que el mundo está mal y tú tienes la razón. No, debes reconocer que eres pecador, debes reconocer que mereces la misericordia de Dios o que la necesitas. Y por lo tanto, cuando dejas que la gracia actúe en ti, entonces empieza todo el proceso de, de conversión y de salvación. Otro error es saltar muchos pasajes. Eso que yo hacía de saltar el Antiguo Testamento porque no lo entendía, eso es un error. Porque entonces todos los acontecimientos que tienen sentido, razón de ser, no los voy a entender porque decidí saltarlos. Y uso la Biblia como si fuera un, un fichero, o sea, para tener citas aisladas. Esas, esos, esas tarjetitas que venden con citas bíblicas. Eso sería la Biblia para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, ámense los unos a, a los otros. Tanto amó Dios al mundo y la Biblia no es así. Eso puede ser un regalito, eso puede ser para reflexión, pero para el estudio bíblico hay que leer el texto en su contexto, no fuera de él. Y por último, otro error, interpretarla desde mis pasiones, mis emociones como yo me siento en ese momento. Hoy yo estoy muy tranquilo y voy a leer la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Hoy yo estoy muy molesto, déjame leer la palabra de Dios. Mira, aquí está el castigo para los que me molestan. Hoy yo estoy muy triste. Ay, sí, yo lloré tanto con ese pasaje. No es correcto entenderla así porque aunque sí puede tener respuestas para ti, pero la estás interpretando desde solo las emociones. Y nosotros, tú y yo, no somos solo emociones, sino que tenemos cerebro, tenemos razón y tenemos emoción. Y como razón y emoción, entonces, la Biblia debe ser razonada y amada, debe ser aplicada y defendida. Dice San Agustín que yo creo para entender mejor y yo entiendo para creer mejor. Por lo tanto, yo sí debo estudiar la Biblia, yo sí debo conocerla y debo profundizar mucho para poder entenderla. Y ahora, ¿por dónde se empieza? Sabiendo todos estos errores, para empezar a estudiar la Biblia, para alguien que quizás no tiene mucha profundidad en la fe, lo, lo, lo que aconseja a la iglesia es empezar por los evangelios. La Biblia debe ser empezada a leer por los cuatro evangelios, porque hay que entender a Cristo antes de entender la Biblia. Y es en los evangelios que está eso. Entonces, empezamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pausado, no es leer por leer, dejándonos guiar, etc. Y luego entonces pasamos a los hechos de los apóstoles, que es la iglesia poniendo de su parte para que Cristo sea conocido en el mundo. Después, si quieres, puedes leer las cartas de Pablo y del resto de los apóstoles. Y entonces podemos pasar al Antiguo Testamento. Para así entonces, como se dice, por ejemplo, de Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando entonces Dios se le aparece al rey David y le dice: Haré de ti una descendencia que durará para siempre. Tú no dirás: Ven acá, ahí es que David va a vivir para siempre sino que tú entiendas que Jesús es el Hijo de David y en Jesús es que se le da el reino para siempre. Que así como San Pablo dice que el Señor Jesucristo es el nuevo Adán, entonces cuando dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, estaremos entendiendo que Adán, el primer hombre, fue creado para que nuestro Señor Jesucristo fuera tomado del de descendiente de Adán, y así entonces pudiera ser el nuevo Adán. O sea, diríamos que viéndolo desde la óptica humana, pero estamos empezando a leer los libros al revés. No, estamos empezando a leer los libros desde la óptica divina como fue escrito por Dios. Dios eh, engendra eternamente a Jesús, engendrado, no creado, ¿verdad? Decimos en el credo. Y por lo tanto, todo el Antiguo Testamento puede ser entendido después de haber entendido el Nuevo Testamento, que es cuando Cristo explica todo. Y luego entonces, eh, que suele ser motivo de muchas discusiones, podemos dejar para el final, después de haber leído el Antiguo Testamento, los textos que contienen muchos símbolos, que no son difíciles, pero que como tienen muchos símbolos, necesitamos alguna guía de alguien que nos explique. Esto es el libro del Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, que había mencionado anteriormente, y así entonces podemos leerlo más adecuadamente. ¿Qué debo tener o de dónde puedo estudiar la Sagrada Escritura? ¿Cuáles elementos debo tener para hacer un buen estudio? Tengo mi Biblia aquí delante, ya me dijiste que empiezo por el Nuevo Testamento, y leyendo el Nuevo Testamento, ¿qué hago? Bueno, pues eh, primero tienes que tener un buen plan de estudio. O sea, o sea, debes dividir. ya de eso hay montones preparados en libros, en, en, en internet, etcétera. Eh, los libros no se leen por capítulos, sino por ideas, porque los capítulos son divisiones para citar. pero los que han leído la biblia verán que hay acontecimientos que toman varios capítulos. por lo tanto, hoy voy a leer el capítulo tal. no sino que hoy voy a leer la pasión de Cristo del Evangelio de Marcos. Eso es un capítulo y medio aproximadamente. Y entonces ahí puedo tomar mis apuntes. Entonces lo segundo, cuaderno. Tener un cuaderno para tomar apuntes, una libretita donde poder apuntar las cosas que no entiendo y las cosas que voy entendiendo, para que las que no entiendo pueda preguntárselas a quien me esté guiando o quizá a mi párroco, etc. Y también hay que tener al menos digital, un diccionario bíblico, porque, por ejemplo, la palabra eunuco significa castrado, pero el Señor Jesucristo no está hablando de eunucos, de hombres que le cortan los testículos, sino que él está hablando del eunuco espiritual. Entonces yo tengo que tener un diccionario bíblico que me explique cómo hay que entender los conceptos de la Biblia. Ay, pero eso es un gasto. Si quieres lo compras. Si no, hay muchos diccionarios bíblicos en Internet. Le puedes pedir a alguien que te lo imprima, si tú eres todavía estas personas que imprimen. Y por último, hay que procurar que la Biblia sea católica. ¿Cómo sé que mi Biblia es católica? Tiene que tener 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Falta eso, no es católica. No debe decirse de los siete libros de la Septuaginta, ah, esos son apócrifos. No, esos son libros verdaderos. Tercero, tiene que tener aprobación de la Santa Sede. Cuando uno abre la Biblia, al principio tiene dos sellitos que dice, se puede imprimir, imprimatur, y el nihil obstat, que es, no está en nada en contra de la fe, y que las traducciones deben ser realizadas a partir de la Vulgata. Eso es lo que manda la iglesia, no interpretaciones personales o libres. Y por favor, para terminar, tengan mucho cuidado con las notas al pie. Porque las notas no son parte de la Biblia, sino que son los comentaristas que lo hacen. Pero ha habido errores, ha habido confusiones y ha habido problemas con eso. Entonces déjense guiar, no se dejen guiar por ustedes mismos, sino por personas que saben. Y con la ayuda de Dios, entonces a aprender y estudiar las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima, si Dios quiere y vivimos, y ya saben, oren mucho antes de estudiar la Biblia. Dios les bendiga.